Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien porque yo estoy muy contento de vuelta en un video más y estamos en un nuevo video de noticias y estoy haciendo un video de noticias porque yo les dije que el día de hoy quería hacer un video de memes, pero lastimosamente no me hicieron caso y no fueron al Facebook, al grupo de Facebook del canal y pues no compartieron absolutamente nada. Así que pues ni modo, no va a haber video de memes, así que lo siento mucho. Pero bueno, para no perder más tiempo, empecemos con las noticias. El abogado de Rich Swann ha hecho declaraciones al respecto de la situación legal en la que se encuentra su cliente tras ser arrestado por el altercado sucedido con su esposa desde hace 9 meses, la luchadora independiente Su Jung, que como ya se ha publicado, tuvo lugar la madrugada del pasado domingo en Gainesville, Florida. Según informó 411 Manía, Ian M. Pickens, abogado del ex campeón de peso crucero de WWE, ha afirmado que de momento no hay cargos contra Swann. A día de hoy no se han presentado cargos de manera oficial contra el señor Swann, así que nuestra estrategia de defensa dependerá de cómo evolucione el proceso. Esperamos sinceramente que todo se resuelva de forma rápida y beneficiosa para él, pero, en última instancia, es el fiscal del estado quien tomará la decisión al respecto de los posibles cargos a los que se le acusa a nuestro cliente. Solo podemos añadir que estamos trabajando en el caso para ayudar al señor Swann en todo lo que se pueda necesitar en referencia al mismo, pero no puedo dar más detalles. Cabe recordar que Swann fue suspendido de manera indefinida por WWE al poco de conocerse los hechos, siguiendo la política de tolerancia cero que la empresa tiene contra los casos de violencia doméstica. De momento se desconocen las consecuencias de dicha suspensión que pueda tener en la carrera de luchador que hace unos años aseguró en Best Friends with Rich Swann para High Sport que el wrestling le salvó la vida y le ayudó a salir de la precaria situación económica a la que había llegado después de que su padre, que maltrataba a su madre, muriese a manos de su novia cuando él contaba con 12 años de edad y de que su madre falleciese cuando tenía 16. Swann explicó que como consecuencia de estos hechos vivió en la calle una temporada y empezó a consumir cocaína hasta que la persona que se le distribuía murió de un infarto. En ese momento y con la ayuda de su tía decidió dar un giro de su vida, dejar drogas y comenzar a entrenar. En verdad la vida de Rich Swann está bastante mal, ¿saben? Y ni siquiera nosotros, bueno, por lo menos yo no me había dado cuenta de eso. Esperemos que no haya sido culpable porque si no, pues hay que despedirnos de Rich Swann de WWE. Porque o va a la cárcel o WWE lo despide, uno de los dos. Entonces, no sé, está muy difícil su situación. Big Show concedió recientemente una entrevista para Justin Barrazo de Sport Illustrated y habló de su situación actual en la WWE. La última aparición de Gigante fue el 4 de septiembre del 2017 en Monday Night Raw en un combate Steel Cage contra Braun Strowman. Big Show fue arrojado a través de la jaula por el monstruo entre hombres en un segmento destinado a quitarle de la programación para llevar a cabo la operación. Durante su entrevista se le preguntó si hay alguna posibilidad de ver al veterano luchador de 45 años en el equipo de comentaristas, algo que Show desea y respondió afirmativamente. Definitivamente es una posibilidad, dijo Paul White, mejor conocido como Big Show. Es algo que he discutido bastante con Michael Cole, Jerry Lawler y JBL. Necesito sentarme con Vince y Triple H para ver qué tienen para mí. Show quiere seguir con un precedente histórico de la compañía. Gorilla Morrison era un monstruo temido durante su tiempo en el ring, pero más tarde se convirtió en uno de los locutores más queridos de la historia de la WWE. Big Show ya ha vuelto a entrenarse tras su operación. Según apuntan varios medios, el luchador podría volver a la acción en 1 o 2 meses. La verdad creo que el trabajo de comentarista ya es como que... ya como que cualquiera lo puede hacer. En este caso creo que JBL, Big Show, obviamente creo que pueden hacer un gran trabajo. JBL ya lo demostró, ¿saben? Ya lo demostró Otunga, ya lo demostró el otro luchador que está bien tatuado, que ya se me olvidó cómo se llama. Entonces yo creo que Big Show puede hacerlo, ¿saben? Es un gran experimentado y creo que nada más faltaría que sepa hablar. Y creo que en el micrófono se le daba bien, así que creo que no tendrá ningún problema. Los últimos rumores indican que la XLF, el proyecto de liga de fútbol profesional que Vince McMahon tuvo que aparcar en el año 2001, podría tener una segunda oportunidad, posiblemente con un nuevo nombre. El periodista y aficionado del mundo del wrestling Brad Shepard ha destapado este rumor en las últimas horas y ha informado que el anuncio lo podría dar el propio chairman de WWE el 25 de enero.
Según explica, Vince McMahon tendría la intención de revivir el proyecto mediante una financiación ajena a WWE, que estaría llevando a cabo desde hace meses. Concretamente, McMahon estaría invirtiendo capital en la compañía Alpha Entertainment con la intención de explorar oportunidades de inversión en los paisajes deportivo y de entretenimiento, incluido el fútbol profesional. XLF fue una liga de fútbol americano que solo tuvo una temporada en 2001, emitida en NBC. Con 8 equipos participantes, debido a las malas audiencias, no hubo una segunda temporada y el proyecto resultó ser un gran fracaso económico. Recientemente, la ESPN emitió un documental de este proyecto bajo el nombre de This Was TXFL. Lo siento por mi inglés, es malísimo. El proyecto tuvo su propio Salón de la Fama en la ciudad de Nueva York el 14 de enero. Se celebró la exhibición abierta al público en Helen Mills Event Space and Theater of Chelsea, donde se mostraron balones, cascos, equipaciones, trofeos y todo tipo de objetos relacionados con la liga. La operación de luchador de la división crucero de WWE, Noam Dar, ha salido exitosamente, según ha podido confirmar la misma empresa en su página web oficial. El escocés se lesionó su rodilla izquierda en un combate a cuatro bandas en el episodio del 27 de noviembre del 2017 en Monday Night Raw. A pesar de todo, no se ha confirmado oficialmente la duración temporal de su recuperación, pero el mismo luchador ha asegurado que será bastante larga. Supe que tenía ligamento roto de menisco, cosa que es muy común en atletas profesionales, afirmó Noam Dar poco después de la operación, que resultó ser la primera por la que se somete con un procedimiento complejo. No hemos confirmado un marco temporal todavía porque obviamente necesito ver cómo va el post operación, pero será alrededor de unos 5 meses. Eso me permitirá trabajar extensivamente en el Performance Center de WWE, así podré causar una gran diferencia para cuando regrese. El ex luchador de Progress acabó confesando lo siguiente: he hablado con Ariya Daivari, Tony Nese y Drew Gulak. Con Enzo Amor no he hablado todavía. Kulak me invitó a ver Star Wars El Último Jedi, pero me encuentro bastante inmóvil en este momento. Daivari está molesto de haber perdido a su compañero de habitación, cosa que puede ser estresante para cualquiera. Así que va a estar unos largos 5 meses sin mi hilarante compañía. A tan solo días de lo que parece ser la inminente llegada de Rockstar Spud a WWE, ha surgido más información sobre su reciente salida de la empresa Impact Wrestling. De acuerdo con información de The Wrestling Observer, Impact Wrestling se encuentra disgustada por la salida del inglés, el cual se da luego de hacer esfuerzos para resolver problemáticas de su visa de trabajo en Estados Unidos. Según informa el portal, la empresa hizo gastos de hasta $20,000 estadounidenses para reponer la situación de la visa de trabajo de Spud, la cual impediría que el ex campeón de la X división estuviera en activo con la empresa. Sin embargo, tras 2 semanas de dar por resuelto el asunto, Spud pidió su salida de la empresa para iniciar su camino a WWE. Esta información llega tras los reportes de inicios de noviembre de este año, los cuales aseguraban que Spud había abandonado la empresa porque los asuntos de su visa no se habían resuelto debido a errores en sus solicitudes. Esto además se atribuía a la administración de Dixie Carter, no a los actuales dueños. De momento, Spud se dirige de forma segura hacia WWE, en donde debutará posiblemente este 18 de diciembre en Monday Night Raw. Spud sería una de las nuevas incorporaciones de la división peso crucero de la empresa, a la cual se le uniría el luchador Hideo Itami en la misma semana. La verdad es que si a mí me llega WWE después de haber tenido un acuerdo con Impact Wrestling y puedo cancelar ese acuerdo, definitivamente me voy con WWE. Y no solamente, obviamente voy a tener combates, eso no queda, eso no hay duda, ¿saben? El caso es que también, aparte, yo creo que va a ser rostro de los pesos cruceros junto con Hideo Itami. Yo supongo que va a ser face. Si llega a ser heel, pues entonces Hideo Itami va a ser face y ellos dos van a mantener actualmente los pesos cruceros. Después posiblemente puede llegar Neville, puede llegar otros luchadores, y la verdad es que cada vez se va haciendo de luchadores con más renombre los pesos cruceros, y creo que eso le vendría bien para que ya no sean tan aburridos. Así que esperamos que Spud tenga una gran llegada a WWE. Y bueno, pues eso ha sido todo. Como ya saben, hace 2 semanas hice el nuevo video de Storyline, que la verdad no fue tan apoyada lastimosamente como otros videos, como los videos de noticias, por ejemplo.
Entonces, pues decidí cancelar la serie de nuevo. Solamente fue como un especial 5000 y ya no hubo más. Pero lo que sí me gustaría hacer es regresar a las curiosidades de luchadores, que también lo dejé hace mucho y que ya no volví a subir ningún video, pero creo que también una sección necesita tiempo para que vaya llamando la atención. Así que voy a regresar con la sección de curiosidades. ¿Por qué curiosidades sí y storyline no? Porque storyline es muchísimo, muchísimo esfuerzo. Y la verdad es que si no veo una recompensa como tal en esos videos, pues lastimosamente no puedo seguir subiendo. O sea, solamente me desgasto para que muy poquita gente lo vea y como que no está muy bien que digamos. Por esa misma razón prefiero regresar a las curiosidades en vez de las storyline. Para la gente que no sepa, ya hice curiosidades de Kurt Angle, creo. Ya hice curiosidades o de AJ Styles. Bueno, de Seth Rollins me queda muy muy claro, pero no recuerdo de otros luchadores. Así que, para saber qué es lo que más les interesa, déjenme en los comentarios qué luchador quieren que empiece con de nuevo, que regrese, lo siento, que regrese con esta sección de curiosidades. Así que, espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan y comenten, que es un chido para el canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.